Nunu-yaku. Este es un bandido, es un ladrón, es un... va desvalijando todos los campamentos que pilla. Entonces, tenemos que acabar con él en la misión esta, ¿no? No hay más remedio que ir por él. Bienvenidos al canal, amigo, y muchas gracias por estar ahí. Esta es ya el quinto vídeo, me parece, que vamos subiendo de Monster Hunter World. Ya le vamos a esto cogiendo algo más la pauta. Esto es un encargo, pero que hay que hacer, porque si no, el campamento no lo podemos activar, ¿vale? Me parece que puede activarse más misiones. Normalmente ahora estoy viendo yo cómo se van activando una prácticamente consecuencia de otra y cosas por el estilo. Pero yo voy más o menos siguiendo una línea recta en las misiones. No me estoy liando, ¿eh? No es... Vaya, es secuencial esto. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Yo, mientras no encuentre huellas de este monstruo, pues no puedo marcar el objetivo, que me vayan guiando los animalitos esto que tenemos, que ahora no recuerdo el nombre, pero es igual. El caso es que tengo que encontrar huellas para que me guíen. Vamos por aquí, que no puedo. A ver. Llevo unas armas que son como dagas. Es un arma rápida, que es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Las armas pesadas. Siempre he huido de... A esta gente me los voy a cargar. Me gusta más esto. Aunque haga menos daño, pega más golpes. Aunque haga menos daño, pega más golpes. Y eso es lo que buscamos. Que haga, en definitiva, el resultado sea más daño. Así que vamos allá para esta gente. Algo dará. Seguramente me vendrá bien.
poquito, ¿eh? Estamos ya cerca. Tenemos tres posibilidades. Si perdemos el conocimiento, aquí está. Tres veces, ya la misión se fracasa. Y si llegamos a los 50 minutos sin matarlo, la misión se queda fracasada. Estamos jugando solo. Yo no estoy online, ¿eh? Y voy con unas dagas de un nivel, bueno, el más bajo que tiene la daga, 112 creo que hace de daño. O sea que veremos, a ver. Vamos a ver. Voy a hacer una prueba con este. Con este monstruo a ver cómo se mete a estas armas. Es un desmayo ya, el primero. Primer desmayo, ¿vale? Mira cómo me ha tirado aquí. Me ha tirado como diciendo, anda ahí va, desgraciada. Bueno, pues vamos a ir. Bueno, aquí ya no hay nada, lo he cogido todo. Por lo tanto, venga, vamos tras el tiempo. No podemos entretenernos porque tenemos 50 minutos. No sé si son 50 minutos reales o no, ¿eh? Eso es lo que no sé. Lo único que sé es que llevo ya pues bastante y yo no he andado tanto para bastante. Vamos por él, vamos a ver si ahora tengo más suerte. Vamos solo, no estoy jugando online, esto se puede jugar pidiendo ayuda. Pero yo no, yo voy solo. ¿Vale? Vamos a ver. Thank you.
2 euros. Aquí lo tengo desde el centenero. Si pudiera subirme encima. Es que el galopando tiene que ser que salte desde el encima y haga como que le voy a pegar. En este caso sería el botón triángulo. Y justo cuando voy a caer, darle al botón triángulo. O sea, entonces cuando se engancha y se queda galopando encima, pero como aquí no puedo, pues no hay nada que hacer. Tengo que buscar algo donde pueda hacer. A ver si así me lo pudiera cargar. Mira, esto me va a endiñar porque me estoy aquí afilando, pero encima te hago esto, ¿no? Pero si esto yo no quería hacerlo, me va a dejar listo. Pues yo por un poco. Y a ver, esto enemigo dentro de 3 o 4 vídeos que yo haga ya son comparado con lo que tiene que venir aquí. Me imagino que el daño que yo le estoy haciendo, aunque yo aquí pierda el conocimiento, que es como se llama esto últimamente, esto de morir, perder el conocimiento, me imagino que el daño seguirá, ¿eh? Seguirá ese daño en él. A ver ahora. No, ¿a dónde vas? Es que el control de esto me tiene desesperado. Vamos, se va. Joder. Va como cojeando. Luego daño lleva en el cuerpo. Esta arma hasta ahora es la que más me gusta de todas las que llevo. Bueno, venga, es mío ya, ¿no? Ok. Joder. Yo es que voy ahí a muerte con él. Yo no. O caigo yo o cae él. Es que no voy de otra manera. Sí que dura esto. Es que no le veo yo la vida. Sé que tengo la espada. ¿Qué ha pasado aquí? Venga, hombre. Venga, hombre. Cago en la madre que parió esto. Anda con el carrito ahí. Toma, ahí te queda, desgracia. Bueno, pues esta es la segunda. Si ahora, que lo voy a intentar otra vez, vuelvo a perder, pues ya la misión se queda fallida. Me imagino que podré repetirla entera, claro. Me imagino que podré repetirla.
pero que ahora ya no tengo más oportunidades. Y bueno, tiempo me parece que tengo, ¿no? Es si me quedo otra vez yo ahí desvanecido. Venga, vamos para allá, vamos a ver. Oportunidad, ¿no? Qué gracioso, ¿eh? Ahora es mi oportunidad. Bueno, pues no sé cómo coño, ¿por qué no me ayudas tú un poquito con la oportunidad de los cojones? Yo no sé la oportunidad dónde está. ¿Pudiera subirme encima? Si pudiera subirme encima. Vale, me he subido. Vamos a ver. Esto me recuerda al Dragon Dogma, ¿eh? Vale, ha caído. Uf. Menos mal, porque no tenía más oportunidades, ¿eh? Menos mal. Thank you.
Magnífico. Bueno, pues nada, vamos a ver ahora cuáles son las siguientes misiones que vienen aquí. Adiós. Las siguientes misiones que vienen detrás de esto, pues... No sé, tengo por ahí una de destrozar campamento. Tengo una por ahí, pero es opcional. Vamos a ver si la hago o vamos a ver qué pasa. Bueno, amigos, lo dejo. Muchísimas gracias, ¿eh? En el siguiente vídeo os espero, ¿eh? No me falláis. Hasta luego.